Saludos y bienvenidos sean como siempre a este curso de patronaje y técnicas de confección. En esta ocasión, amigos, les quiero enseñar a hacer el trazo para un boxer clásico de caballero. Sale este boxer que es holgado, que es con una tela de tejido plano. Y bueno, pues vamos a comenzar directamente con las medidas y el trazo. Y bien, compañeros, las medidas que vamos a utilizar, como siempre, va a ser el contorno de la cadera. Esta medida es importante siempre para la ropa interior, ¿sale? Con esta medida es con la que nos guiamos para sacar otras medidas de las cuales se va a conformar nuestro trazo. Entonces es bien importante tomar la medida de la cadera. Esta medida de la cadera, bueno, vamos a tomarla justa pero no apretada, ¿ok? No vamos a apretar la cinta, tampoco la vamos a dejar holgada. Vamos a tomar la medida pues como es, ¿ok? Se recomienda para tomar la medida de la cadera trabajar en ropa interior, ¿sale? Esto obviamente es si ustedes tienen la confianza, si lo van a hacer para un para algún familiar, un hijo, el esposo o quien sea, podemos trabajar esta medida en ropa interior. De lo contrario, no es necesario desvestir a nuestro cliente, ¿ok? Vamos a tomar el contorno de cadera como comúnmente lo hacemos. Obviamente vamos a pedir a la persona que saque todo de sus bolsillos para que esto no nos dé volumen. Ahora, para los que no saben cómo medir el contorno de la cadera, voy a representarlo aquí. Aquí tenemos la cintura y tenemos el glúteo, lo cual da volumen. Entonces, hay una parte más alta en la parte del glúteo en donde llega a lo más alto y da vuelta para formar la parte redonda que es el glúteo. Entonces, sobre esa parte más alta es donde vamos a nosotros rodear la cinta métrica, ¿ok? O metro, como le llaman en algunos países. Entonces, la rodeamos y sin dejar más holgado y tampoco tan apretado, vamos a medir esa, vamos a tomar, perdón, esa medida, ¿ok? Y vamos a trabajar con ese contorno de cadera. En este caso, yo voy a trabajar con un contorno de cadera de 100 centímetros y lo voy a hacer en miniatura. Y bueno, como les comenté, voy a hacer unas anotaciones. Esto es muy importante que lo hagan porque vamos a utilizar divisiones, ¿ok? Para poder hacer nuestro trazo de una manera más sencilla. Entonces, recordemos que la medida más importante es nuestro contorno de cadera, ¿sale? Y nuestro contorno de cadera, en mi caso, serían 100 centímetros. Esta pues es una medida no personal ni mucho menos, solamente la voy a tomar como referencia. Ahora, para saber nuestro largo del tiro, voy a dividir esos 100 centímetros entre 4 partes, lo cual me va a dar 25 centímetros de largo del tiro. Ahora, a este largo del tiro voy a hacer una división entre 16 partes, ¿sale? Esto va a ser para una medida que se llama avance de tiro. Entonces, avance de tiro delantero es igual a un 16avo de contorno cadera, ¿ok? Y a este resultado que nos dé, le vamos a restar 2 centímetros. Y bueno, lo vamos a hacer en la calculadora. Entonces son 100 centímetros entre 16 igual a 6.25 menos 2 centímetros igual a 4.25. 4.25 sería nuestro aumento de tiro delantero. Ahora, avance, perdón. Ahora, para el avance del tiro trasero, vamos a dividir los 100 centímetros entre 8. Entonces vamos a tomar 1/8 de contorno cadera menos 2 centímetros. ¿Ok? Entonces vamos a volver a dividir 100 centímetros entre 8 y al resultado, aquí me da 12.5 menos 2 centímetros y tengo un resultado de 10.5 centímetros. Ahora, recuerden que este es nuestro largo del tiro.
¿cuál va a ser el largo de la pierna para nuestro boxer? Vamos a hacer un largo de pierna que va a corresponder a 10 centímetros o más, ¿sale? Puede ser hasta 15 centímetros, depende qué tan largo les lo quieran ustedes. Con 10 centímetros va a llegar aproximadamente a 3 cuartos de la pierna, ¿ok? No va a ocupar ni la mitad, va a quedar más o menos a 3 cuartos y es un corte clásico. Pero si a ustedes les gusta un poco más largo, entonces van a tomar de 10 a 15 centímetros. Ya más largo no, porque ya les va a quedar a la rodilla y eso pues ya se convierte en una bermuda, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con estas medidas y vamos a realizar nuestro trazo. Bien, pues comenzando con nuestro trazo, como siempre vamos a comenzar con un ángulo de 90 grados. Vamos a dejar un espacio suficiente en la parte de arriba y también espacio suficiente en la parte de los costados, ¿ok? A partir de ahí vamos a hacer una escuadra de 90 grados. Recuerden que siempre nuestra esquina es el punto número 0. Ahora, aquí se me pasó de decirles, vamos a trabajar con la mitad del contorno de la cadera, ya que vamos a trazar sobre el mismo, tanto delantero como trasero, ¿ok? Entonces, a mis 100 centímetros que tengo de contorno de cadera, voy a dividirlo a la mitad, en este caso serían 50 centímetros, y voy a aumentar 4 centímetros más. Esto es para que me dé una holgura suficiente y que este boxer no me quede justo, porque suele ser incómodo ya que se trabaja en una tela rígida. Entonces, a partir del número 0 hacia el número 1 sobre la horizontal, voy a marcar la mitad del contorno cadera más 4 centímetros. En este caso, como estoy trabajando con un contorno de 100, voy a dar una medida de 54 centímetros, ¿sale? Y este va a ser mi punto número 1. Ahora, el largo va a ser el largo del tiro, que son 25 centímetros, más el largo de la pierna, que son 10 centímetros. Entonces, a partir del número 0 hacia abajo, voy a medir 35 centímetros y sería nuestro número 2. ¿Sale? Ahora, estos dos puntos los voy a escuadrar para formar un rectángulo, ¿ok? Recuerden que todas estas líneas pues nos van a servir como referencia al momento de trazar. Entonces vamos a cerrar nuestro rectángulo para que nos sea más fácil nuestro trazo. Bien, una vez que ya tenemos esto, vamos a dividir aquí del lado izquierdo como referencia, vamos a poner el número 2. Primo. ¿Cómo es el 2 primo? Bueno, el número 2 con un guión, con una comita en la parte de arriba, ¿sale? A eso se le llama números primos. Entonces, ya tenemos nuestro 2 primo. Ahora, del número 0 al número 1 voy a medir y voy a dividir a la mitad, ¿ok? Este sería nuestro número 3 y este número 3 lo voy a escuadrar hacia la parte de abajo, ¿sale? Y de esta manera ya estoy dividiendo lo que es nuestro delantero y trasero. Este sería nuestro delantero y este sería nuestra parte trasera. Y vamos a comenzar con el delantero. Ahora, vamos a dar del número 0 hacia abajo lo que nos resultó de un cuarto de cadera y esto será nuestro largo del tiro, ¿sale? En este caso serían 25 centímetros. Voy a marcar una línea recta uniendo los dos puntos o escuadrando y voy a prolongar hacia ambos lados una línea indefinida, ¿sale? De esta manera. Prolongué la línea de aquí a acá también para tenerlas como referencia. Ahora voy a empezar con el delantero. Para el delantero recuerden que hice una división y aquí se los marqué como avance del tiro delantero, que fue un 16avo de contorno cadera menos 2 centímetros, 4.5 centímetros es lo que obtuve. Entonces ese aumento lo vamos a hacer a partir de esta línea hacia afuera, ¿sale? Hasta aquí. Y ese sería nuestro número
4. Ahora, para nuestro número 5, vamos a irnos hacia el trasero y lo mismo, a partir de la línea vertical sobre la línea que prolongamos, vamos a marcar el aumento de tiro trasero que corresponde a 1/8 de contorno cadera menos 2 centímetros y en este caso tuve 10.5 centímetros. Y ese va a ser nuestro número 5. Ahora, donde tengo marcado nuestro número 2, igualmente voy a prolongar la línea hacia ambos lados. ¿Ok? Del lado del delantero voy a aumentar 4 centímetros únicamente. Esto es para darle igualmente holgura a la pierna. 4 centímetros y va a ser nuestro número 6. Ahora, vamos a bajar, vamos a formar la bragueta utilizando a partir del número 1 hacia abajo, vamos a marcar 16 centímetros. ¿Sale? Serían 16 centímetros a partir del 1 hacia abajo y ese sería nuestro número 7. De una vez voy a formar lo que va a ser la bragueta, ¿ok? Voy a hacer aumento a partir del número 1 hacia afuera de 3 centímetros y del número 7 hacia afuera 3 centímetros y voy a cerrar un rectángulo. De esta manera. Bien. Nos va a quedar ese rectángulo. Ahora, de los 16 centímetros que medimos para la bragueta, vamos a unir al número 4 con una línea curva. ¿Sale? Con ayuda de nuestra curva francesa, vamos a unir esos dos puntos. Lo voy a hacer con otro color para que se distinga. Y bueno, así quedaría. Ahora, igualmente con ayuda de nuestra curva francesa, con la parte más menos curva, más recta, vamos a medir a partir del punto 6 al número 4, ¿ok? De esta manera. Y ahí tenemos prácticamente formada la parte delantera. Ahora, sobre la línea vertical que tenemos el número 2 hacia afuera, vamos a medir igualmente los 4 centímetros que tenemos en delantero más 2 centímetros más para la parte trasera, ¿ok? Esto igual es para la parte de la pierna. Entonces, en total son 6 centímetros lo que vamos a dar para la pierna. Ahora, a partir del número 0 hacia adentro, vamos a marcar... Perdón, este sería nuestro número 7. A partir del número 0 hacia adentro vamos a marcar 1,5 centímetros y este sería nuestro número 8. Ahora, de este nuevo punto, del 8 hacia arriba, voy a aumentar 3 centímetros. Esto es para el tiro trasero. Recuerden que es para que no, al momento de sentarme, no se me baje el boxer. ¿Ok? Entonces, a partir del número 0 hacia el número de la línea del tiro, voy a dividir a la mitad. ¿Okay? Aquí fue 1/2 y le vamos a dar el número 10. Aquí sería nuestro número 9, los 3 centímetros que subimos. El número 10 es la mitad del número 0 a la línea del tiro. ¿Okay? Y ahora vamos a unir con línea recta del número 9 hacia la mitad para formar el tiro. ¿Ok? Ahora, igualmente con nuestra curva francesa, vamos a unir del número 2 al número 5 con una línea no tan curva. ¿Ok? Sí tiene que ser curva, pero no tan curva. Entonces vamos a hacer la línea. Ahora bien, para formar la curva que nos falta en el tiro trasero, vamos a medir la línea que tenemos aquí
del delantero, ¿ok? Esto con la cinta métrica o con una regla flexible como la que yo tengo. Vamos a tomar la medida del 6 al 4 por esa línea y esa medida, a mí me dan 6 centímetros, esa medida la voy a trasladar igualmente al trasero, ¿ok? Aproximadamente va a bajar entre medio a un centímetro en esta parte, ¿ok? Voy a hacer una ligera línea para que ustedes la distingan. En donde, bueno, va a haber una pequeña diferencia entre ambos puntos. Esto porque, obviamente, porque el largo de el avance del tiro del trasero es más largo que el avance del tiro delantero, ¿ok? Entonces, esta línea nos va a dar una diferencia. Una vez que obtengamos la diferencia, entonces, ahora sí, con nuestra curva francesa, vamos a unir de este punto en línea curva hacia la mitad de nuestro trazo. Espero que ahí se vea. Listo. Ahí ya tendríamos la línea del trasero. Ahora lo único que tenemos que hacer es del número 9 al número 1 marcar con una línea recta. Y esa sería nuestra línea de la cintura. Y como verán, pues ya tenemos formado nuestro boxer, tanto trasero como delantero. Ahora, en la parte de la bragueta, lo vamos a redondear para que tenga una forma y se vea bonito, ¿ok? Entonces, con ayuda de nuestra curva francesa, vamos a hacer una ligera curva en la parte de la esquina, la que queda afuera, ¿ok? Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Recuerden siempre descansando nuestra regla sobre las líneas para que nos dé una forma perfecta. Okay. Y entonces así ya queda redondeada la parte de la bragueta y como se darán cuenta, aquí ya tenemos listo nuestro trazo de boxer. Recuerden que como marcamos la mitad, entonces esta va a ser nuestra línea de hilo de la tela, ¿sale? Aquí sí es muy importante que marquen sus hilos de tela o los sesgos o como sea, porque vamos a utilizar una tela rígida, ¿ok? Si nuestros trazos los colocamos sobre una tela sesgada, entonces nos pueden quedar chuecos, ¿sale? Al momento de coser se pueden torcer y francamente no hay manera de volverlos a arreglar, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso es que vamos a marcar el hilo de tela. En la próxima lección les voy a enseñar a confeccionar este boxer y ahí se darán cuenta el acomodo del patrón para formar nuestro boxer. Ahora, vamos a hacer aumentos para costura. Recuerden que nuestros trazos salen a medida, no tienen aumentos para costura, entonces nosotros se los tenemos que dar posterior, ¿sale? Entonces los aumentos para costura en todo el ruedo va a ser de 1 centímetro, ¿ok? 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro y aquí ya no le vamos a dar nada, perdón. Aquí la bragueta queda normal porque la vamos a pasar máquina over. En la parte de las piernas vamos a bajar 3 centímetros, ¿ok? 3 centímetros para dobladillo de las piernas y en la parte de la cintura recuerden que ahí va a depender mucho de qué tipo de elástico vayamos a colocar. Si nosotros vamos a colocar elástico de decoración, con 1 centímetro es suficiente para colocarlo. Si nosotros vamos a colocar elástico envolvente, entonces lo que mida nuestro elástico, que debe ser arriba de 1 pulgada, regularmente miden 3 centímetros, 3 centímetros y medio aproximadamente. Entonces, esa medida es la que vamos a aumentar en la parte de la cintura, ¿ok? Dejémoslo en 3 centímetros y ahí vamos a aumentar más tela para el resorte, ¿ok? Esto se corta de una forma que se le llama espejo o espejeado, ¿ok? ¿A qué se refiere con esto? Como la línea recta termina aquí y se prolonga este pedacito en recto, entonces si yo
Si yo coloco la regla hasta acá, va a haber una ligera diferencia en la tela, ¿ok? Lo voy a marcar nada más para que ustedes se den cuenta de lo que les hablo. Entonces, si yo marco recto, ahí va a haber una ligera diferencia, ¿ok? Es muy leve, pero sí la hay. Espero que ahí se alcance a ver. Es una ligera diferencia, pero eso, bueno, puede traer consecuencias. Entonces, cuando cortemos nosotros ya con nuestros aumentos de costura y todo, vamos a doblar sobre la línea, ¿ok? La línea marcada. Y entonces, ahora sí, vamos a cortar. A esto es a lo que se llama espejo. Entonces, si yo corto de esta manera, cuando desdoble, voy a recuperar esa parte. Nos va a quedar igual un ligero piquito en esa parte, pero con eso estaríamos recuperando la tela que se perdería, ¿ok? Para el momento que yo doble esto, cuando esté confeccionando, entonces me quede parejo y no me haga falta un pedacito de tela en esa parte, ¿ok? Eso se hace en la parte de la cintura y también en la parte de las piernas. Voy a doblar sobre la línea recta y entonces sí voy a cortar las partes curvas y en la parte de abajo se me va a formar un ligero piquito, ¿ok? De esta manera es como se corta en forma espejo. Aquí vean. Espero que se distinga. Ahí ya hace unos piquitos, sale, y eso es porque está recuperando la tela que aquí tiene. Si nosotros lo cortamos en recto, entonces nos va a faltar un pedacito de tela y al momento de hacer el dobladillo, esa tela se va a fruncir porque la vamos a querer estirar al máximo y pues no nos va a dar, ¿ok? Entonces es lo último que quería explicarles. Prácticamente con esto tenemos terminado nuestro patrón para cortar el boxer clásico. En la próxima lección vamos a ver la confección. Recuerden que si aún no se han suscrito al canal, les voy a dejar por aquí el link para que se suscriban. No olviden darle like a este video si es que les gustó y compártanlo con sus amigos para que más gente se entere de nuestro curso de patronaje. Espero que les haya gustado y pues nos vemos en la próxima. Hasta pronto.